para hablar de muchas cosas que están precisamente en el tintero. Déjenme saludar a dos amigas de esta casa, a dos mujeres que van a dejar la víbora chillando. La licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral, debido a haber dicho Derecho Electoral, colaboradora de Sin Línea MX y miembro también de esta familia Sin Censura. Querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Vicente, a todos los que están por aquí, Toño, Ceci, Don David, a mi comadrita Alina Duarte, a todos los del chat. Feliz de haberte visto aquí en Operación Mamut. La verdad es que Fernando Rivera Calderón es sensacional y la Reina Chula también tiene lo suyo, pero también el Máster Jairo, déjense ahí, la verdad estuvo buenísimo, así que véanlo, ya les pegué ahorita la liga de los que estaban pidiendo en el Face para que te busquen y que lo vean, porque sí estuvo muy divertido. Muy bien, ya me dice Ceci también que estuvo pasando las ligas en los chats, en vivo y en directo. Gracias, mi querida Ceci. Y saludo a nuestra reina de Xochimilco, a nuestra corresponsal Alina Duarte, ya también está lista para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Alina? Bien, gracias, Vicente. Te saludo a ti este lunes, a mi comadre Laura, a todo el auditorio y claro está al equipo de Sin Censura. Oigan, pues más allá de la quemadota que le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Rafael, hay personajes en los medios que están haciendo un papel no venenoso, detestable, asqueroso. Ahí está el caso de Carlos Alarraqui. ¿Qué tanto odiará a López Obrador como para adoctrinar niños en su programa y poner a niños a hablar mal contra el presidente? No sé si ustedes ya vieron y escucharon este segmento de Alarraqui, pero nada más por no dejar, escuchen por favor esto que es lamentable, ¿no? Una cosa es que nosotros los como decimos en el norte, los peludos, los grandes, pues digamos lo que tengamos que decir y que asumamos la responsabilidad por lo que decimos. Pero ¿quién está adoctrinando a estos niños? ¿Quién está metiéndoles cizaña a estos pequeños para que se expresen así? Vean, por favor, escuchen. Si ustedes tuvieran hoy 18 años y la elección fuera el próximo domingo, y el candidato sería López Obrador y otro del PRI, PAN y PRD, ¿por quién no votarían, Valentina? No votaría por Andrés Manuel, porque con todos los antecedentes y todo lo que ha pasado últimamente, no quiero que el país siga así. Estoy de acuerdo con Valentina que yo no votaría por López Obrador, porque estamos teniendo ahorita un país muy contaminado, que casi a la gente ni le importa la naturaleza, que digan, no, ahí ya que se extingan los animales, las plantas, ya, me vale. Todavía no acepta que es presidente. Él todavía se siente en campaña. No ha hecho nada como para avanzar. ¿Estás estudiando en Harvard o dónde? No, voy en cuarto. Y que él no quiere... su propósito no es avanzar. Él quiere ser recordado, pero tristemente no va a ser recordado de la manera que él quiere. Él va a ser recordado como un mal presidente. Coincido contigo. Yo estoy de acuerdo con todos los que dijeron que no manches, a él no le importa la naturaleza, loca. A la gente le importa es sobrevivir con la naturaleza y todo. Claro. O sea, yo no votaría ni de broma por López Obrador, porque para mí es un total payaso que nomás anda poniendo caricaturas en una reunión importante, siendo payasadas con un pañuelito. Él lo único que le interesa son el dinero. Es lo único que le interesa, no le interesa las cosas importantes como la contaminación en México. Maca. Yo tampoco votaría por
Andrés López Obrador, porque pues como están ahorita las cosas, espero que nadie vote. A ver si Laura o Alina me pueden ayudar a entender la el objetivo periodístico de si ustedes tuvieran, pero no tienen, 18 años y Andrés Manuel fuera el candidato, que no va a ocurrir porque Andrés Manuel se va en el 2024, ¿por quién no votarían? No sé, la verdad estoy hasta anonadado de la capacidad vomitiva para torcer todo de Carlos Alarraqui. No sé si eran sus nietos o quiénes eran, pero la verdad esto es lamentable también para llevárselo a las clases de periodismo y decirles a los estudiantes, esto es lo que no tienes que hacer cuando tú seas profesional o disque profesional. Pero al final a lo mejor yo estoy mal. Laura Ceballos, ¿qué piensas? Mira, yo antes de ser abogada, cuando era yo joven y bella, era maestra, porque soy maestra de preescolar y de primaria, y te puedo asegurar que los niños no se expresan así. Un niño no tiene un pensamiento, y también secundaria, o sea, un niño no tiene un pensamiento tan articulado. Esto es nada más la repetición armada que les dieron. Es un guión, es algo que les han inculcado, obviamente sus papás escuchan esto. Vi en el Facebook, en una publicación similar, que un papá decía orgullosísimo que su niño había pisado popó de perro y la niña le dijo, ¡ay, pisaste al presidente! ¡Ja, ja, ja! Los niños no generan esta clase de pensamientos así, de imaginar, el presidente está haciendo todo mal, porque ellos no tienen la capacidad de calificar, y menos a un funcionario público de tan alto nivel. Si tú a ese niño o a esa niña le preguntas qué hace su maestra, te va a decir la verdad, no te va a hablar con estas palabras, número uno. Y número dos, son la repetición como perico de lo que dicen sus papás. Pero, por ejemplo, algo que se les cae incluso a estos niños con... Yo creo que ese es el nivel emocional, psicoemocional de Carlos Alarraqui, por eso se sintió tan a gusto hablando y coincidiendo con ellos, porque él no pasa tampoco de los 18 años en su cabecita loca. Hoy la imagen maravillosa que presentó la secretaria Albores de la devastación de la selva, que se ve una rayita, y la devastación que sí es de Calica, que está a un costado y que se ve perfectamente bien lo que en realidad el presidente ha estado tratando de parar y frenar. Entonces, esta es nada más una escenificación del chavorruco que se cree que porque habla con unos chavitos súper, súper amaestrados y de una situación económica que en su vida han puesto un pie o una mano en el campo, no sabrían sobrevivir sin el súper a menos de 2 kilómetros. La verdad es que es lamentable. Yo no escucho a este personaje porque su pura voz aguardientosa me lastima las fibras más sensibles de mi ser, y menos porque su pensamiento, no porque esté yo en contra de escuchar otros pensamientos, sino porque el de este va para atrás, o sea, él es retrógrada, ni siquiera tendría una convicción política como tal, sino es retrógrada. Entonces no puedo escuchar a alguien que camina para atrás, o sea, perdón con el señor, no tengo la menor intención de tomarlo en serio, quizá como cineasta no sea tan chafa, pero él como ente político o politicoide, la verdad es que no me dice nada, y lo que él pueda pensar y a quienes pueda entrevistar tampoco es una situación que nos tenga que dar miedo. Si ese es su nivel de chavitos, que si tuvieran 18 años no votarían por Andrés Manuel, bueno, pues hace como, no sé, 3 años que esto debió haber pasado, no hoy. ¿Qué cosas, no? Bueno, yo lo considero una bajeza usar niños para decirle, yo estoy de acuerdo con ustedes, que es mover el mismo mensaje político contra el presidente. Pero, ¿tú qué piensas, Alina?
Bueno, en realidad yo creo que ya Laura ya nos hizo el favor de esquematizar, ¿no? El uso de las infancias con fines propagandísticos, con fines políticos. Yo creo que aquí es la réplica, ¿no? De estos pequeños, obviamente, no me imagino que estos niños, esta niña, este niño, pues sean de las clases populares, ¿no? Que pertenezcan que vivan en una zona popular o que tengan ascendencia indígena. O sea, yo creo que es nuevamente poner en voz de estas infancias a las y los privilegiados de este país históricamente a defender ni siquiera un proyecto, ¿no? Sino estos discursos de odio, estos discursos que no están sustentados, ¿no? Me llama mucho la atención cómo dicen en este contexto, en estas circunstancias, ¿no? Estos niños con todos los antecedentes, dice, que tenemos, pero en realidad no se dice cuáles, ¿no? Es un poco ver, pero en menores edades, ¿no? Estos discursos de la gente de Frena, de las redes sociales, de los papás, las mamás, de las Lomas, de Polanco, e incluso, ¿no? Esta lógica clasista, que obviamente no es que los niños nazcan, las niñas nazcan pensando así, sino que son justamente las condiciones sociales, económicas, en las cuales se desenvuelven, que todas y todos vamos creando nuestra conciencia, ¿no? De clase, nuestra conciencia en contra, ¿no? De bueno, que vamos creando nuestros principios. Entonces, creo que es una bajeza totalmente y a todas luces el poner a niños y niñas a repetir estos discursos que más tarde terminan pues siendo más graves, ¿no? Ya no son tan intrascendentes o ya no son tan mal vistos, ¿no? Como cuando son niños o porque son niños, entonces hay que escucharles y perdonarles ese tipo de cosas. Creo que hay que escuchar a las infancias porque también no hay que decir que no tiene nada que aportar, pero claro que hay un discurso ahí de réplica de estos grupos elitistas, ¿no? En este país, y yo creo que es muy falto de ética por parte de estos personajes, que también es mucho pedir a estas alturas. Si tuvieran ética, creo que sería otro México, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber una oposición democrática con argumentos, que no han estado a la altura, que incluso yo veo como hay gente que también está en contra de la misma oposición electoral porque no llena sus estados. Yo creo que debe haber una oposición, pero no es el caso, ¿no? Entonces es bastante bajo, es bastante ruin, falto de ética, el poner además estas preguntas, estos cuestionamientos al aire que tienen cero sustento, ¿no? De, y si tuvieras 18 años, y si Andrés Manuel, y si no sé qué, o sea, mundos paralelos para legitimar todo este tipo de odio, ¿no? Este tipo de narrativas que poco están abonando hoy a la construcción nacional. Pues ha de estar muy bueno el dinero que les está llegando a estos medios de comunicación y a estos comunicadores para continuar con sus campañas de golpeteo. En torno al Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que como pararon las tropelías, las irregularidades allá en Xcaret, se intensificó la campaña contra el Tren Maya. ¿Qué hay detrás de esta intensificación de la campaña contra el Tren Maya? Intereses, dinero, mucho dinero. Ve ahí, escuche. Y el otro caso son los de Xcaret, que además de todo lo que han hecho cerca de aquí, tienen otro desarrollo en Yucatán, ¿no? Cerca de Valladolid, ¿sí? En Yucatán, igual, uniendo cenotes abajo, ya anunciando que iban a inaugurar a finales de año. Entonces, como están parados, ahora ya intensificaron más con los pseudoambientalistas alcahuetes la campaña en contra del Tren Maya. Pero claro que no vamos nosotros a permitir que se detenga una obra que va en beneficio de todo el sureste, nada más por la protección de intereses de grupos económicos que alquilan
a pseudoambientalistas. Pues son duras palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dinero, maldito y cochino dinero. Todo, siempre, de estas campañas que buscan desestabilizar, echar abajo las obras importantes de este gobierno. Querida Laura, te escucho con tus opiniones. Pues mira, al final de cuentas, todo viene a ser exactamente la misma porquería. Quienes están quejando de que el presidente es, bueno, no desayuna bebés con yogurt en la mañana porque ya sería demasiado. Pero estos que lo están acusando son justamente los que desean poder volver para verse involucrados en los contratos, en las licitaciones, en los beneficios que producen estos negocios de particulares con el gobierno. Esos son los que verdaderamente tendríamos que entender, pues hasta condolernos de ello. El problema aquí es que, por ejemplo, y a lo mejor mezclo un poquito los temas, pero vienen a ser lo mismo, estos 223 diputados que nos andan sobrando y que a lo mejor en un golpe de suerte nos podemos deshacer de todos ellos y más, buscaron llegarle a la gente con su discurso armado de que estaban protegiendo la libre empresa, la competencia sana entre empresarios. Lo mismo están haciendo con este tramo 5. Están diciendo que los pobres, pero tontos habitantes de la región maya no saben, pobrecitos, hay que instruirlos. Entonces ellos están queriendo proteger a la región del quinto tramo, porque sus habitantes son tan tontos, que no supieron que al decir que sí querían el progreso, se estaban condenando para algo malo. El presidente lo ha dicho y es un dicho que me da muchísima risa, que lo que no suena lógico suena metálico, y esto no suena a otra cosa más que a dinero con poder. Cuando veíamos, el desarrollo de la Riviera Maya, que en realidad tiene muy poquitos años, o sea, no es un lugar tipo Acapulco que empezó a prosperar en los años 40, esto tiene poquito tiempo, y quienes se hicieron millonarios de la Riviera Maya, no solo de Quintana Roo, sino también de Mérida sobre todo, lo hicieron a costas justo de mantenerse al amparo de este poder, pues antes presidencial. Les vendían kilómetros cuadrados enteros, así hectáreas enormes, cantidades de tierra, de selva que devastaron, de playas que hicieron particulares. Tú como mexicano, si no estás en uno de esos grandes hoteles de la Riviera Maya, que son 22 kilómetros de playa cerrada, tú no puedes poner ni media pezuñita en la arena de esas playas. ¿Cómo crees? Tienes que estar en uno de estos hoteles all inclusive para poder poner tus pies en la arena. No tienes como mexicano derecho de pisar una playa que es de todos. Entonces, así igual con Xcaret, hicieron estas cuevas subterráneas y eso no les pareció un motivo para quejarse, pero sí de este tramo 5 que los propios ejidatarios autorizaron. Entonces, sí, el presidente yo creo que está bastante ya, pues con ahorita la libertad ya se ha acabado la parte de la veda por lo de la revocación de mandato, y aunque es un cachito porque ya viene la otra veda por lo de la elección en 6 estados, está aprovechando para denunciar estas tropelías y hace apenas lo justo, porque mira, si no fuera porque se nota la falta de argumentos lógicos e incluso jurídicos para querer justificar sus acciones ambientales, no tendría nada. O sea, ellos solitos se delatan en su inmensa ignorancia, tanto de lo práctico como de lo jurídico. El presidente tendría todo el derecho como presidente de expropiar, y lo va a hacer, estoy segura, si esto se sigue trabando, porque por la causa de utilidad pública, para proteger el medio ambiente, para hacer obras, y lo pueden ver, está la ley de expropiación, así se llama, y no tiene pierde. En el primer artículo viene exactamente cuáles serían las razones por las que el presidente podría expropiar, y sin embargo les ha dado la oportunidad, y creo, Vicente, no sé qué opine mi comadre Alina, pero estas oportunidades de poner a discusión las cosas no son sino la cuerda que les da para que solitos se la enrollen varias veces en el pescuezo y solitos, como en el juego del ahorcado, queden ahí tendidos. ¿Por qué? Porque les da la oportunidad de exponer
su inmensa avaricia, su enorme ambición y su falta de poder, pues ya no pueden. Entonces me parece que de eso va, eso es como una combinación de muchas cosas. Ya ni siquiera lo pueden lograr siendo políticos, no lo pueden lograr torciendo al legislativo para obtener cosas. Entonces están bastante, bastante desesperados, así que creo que estamos haciendo bien las cosas como los que hoy estamos de este lado de la cancha, porque pues los vemos desesperados, literalmente están que se arrancan los pelos de la desesperación. Así es, mi querida Alina Duarte, pues qué bueno que el presidente sigue con esta posibilidad de refutar, de aclarar, de exhibir, porque si no fuera en la mañanera, no considero que muchos medios, muchos analistas, muchos informadores estarían dispuestos en los medios tradicionales a hablar de lo que hay detrás de estas campañitas, porque ellos forman parte, pues, de estas mismas campañas. Claro, bueno, yo creo que esto es un ejercicio que no teníamos, ¿no? No, definitivamente sin blancoscuros, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un ejercicio que antes no gozábamos de él, que es poner a debate todo lo que está ocurriendo en este país. Eso incluye la construcción de este tipo de infraestructura, de este tipo de megaproyectos, e incluso, ¿no? Yo creo que sobre la palestra hay también esta necesidad. Yo veía la mañanera, ¿no? El viernes, cuando se le confrontaba directamente al presidente López Obrador de estos riesgos, ¿no? Decía una de las periodistas tabasqueña que tenía pues esta duda, ¿no? Sobre el tema de los ecocidios, el presidente le dice, bueno, yo creo que estás en tu legítimo derecho de tener toda esa duda, ten confianza, ¿no? Vamos a seguir trabajando sobre eso. Yo creo que el tema del tramo 5, ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, tiene que ver con el rediseño, ¿no? De este tramo que no se tenía contemplado, porque justamente se encontró que no era viable el trazo original y se tuvo que poner nuevamente a discusión, ¿no? Bueno, más que a discusión, se tuvo que redefinir el paso del Tren Maya, y eso no es lo que sigue sobre la palestra, el hecho de que se hagan los estudios correspondientes, ¿no? Las mías de impacto ambiental dentro de esta zona. Yo creo que no hay de otra, el tema de escuchar los testimonios de las comunidades es fundamental, porque en otro caso caemos en estos discursos también muy coloniales, ¿no? De decir qué sí se necesita y qué no se necesita en vez de tomar en cuenta a las comunidades. También por otro lado está el tema histórico, ¿no? De qué es lo que pasa cuando un desarrollo de estas dimensiones llega a ocurrir. Simplemente lo vemos aquí en la ciudad con inmobiliarias, con el tema del agua, el acaparamiento por parte de empresas transnacionales, o simplemente, ¿no? Xochimilco fue un tema ahí que estuvimos lidiando con la construcción de un Chedraui que sabíamos que iba a impactar dentro de la zona porque cerró efectivamente varias de las tiendas, ¿no? Los comercios familiares alrededor. Yo creo que ahí está esto de los grandes debates que hay que terminar de superar, el que va a ocurrir. Creo que hay varios, ¿no? Y eso es lo importante de estar siguiendo las mañaneras, el seguir pensando en no solamente en la infraestructura, sino en el tema de desarrollo de las comunidades, qué es lo que va a traer el impedir el crecimiento, ¿no? De una posible marcha urbana en el tema de Cancún, el también estar pensando en temas de seguridad, por ejemplo, el narcotráfico también en la península, ¿no? Es fuerte. Hay que ir pensándolo, y creo que eso es lo que se está apostando al momento de informar todas las mañanas cómo se va avanzando, el que se sigan poniendo todas las aristas a debate con el caso del Tren Maya. Si es el tema de los árboles, si es el tema de los cenotes, si es el tema de las comunidades, la preservación de los usos y costumbres de las lenguas originarias. Yo creo que todo eso tenemos que seguir consolidando esos debates, porque no hay de otra, ¿no? No es como que eso le toque solo al presidente, eso nos toca a todos y todas. Y acabo de ver que Meme acaba de llegar a Cancún, así que será importante también ver qué hace Meme ahí, va a cubrir el tema del tramo 5, va a estar haciendo seguramente muchas entrevistas, mucho material, así que será interesante también escuchar todo eso desde la primera línea. Así es, y así para es. Cerrar, Laura, Alina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a días de salir en gira histórica por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, de
a la Cumbre de las Américas. Así lo dijo el presidente. Con todo respeto, le plantea al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, y que ya tiene que cambiar la política. En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. Entonces, de manera muy respetuosa, porque ¿cómo es que convocamos a una cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite? Pues ahí están. Además, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien vuelve a posicionarse como un líder regional. Laura, salvo que tú digas otra cosa, tú opinas diferente. Se vuelve a posicionar como ese líder regional que respetan en Latinoamérica y el Caribe, pidiéndole a Joe Biden que se invite a todos. Si no, pues como que no está del todo correcto llamarle Cumbre de las Américas si no están todos los de las Américas invitados, mi querida Laura. Es que mira, y tú lo sabes, Vicente, ¿cómo le llaman en Estados Unidos a su país? Le llaman América y suponen que todo lo demás es México del Sur. Y entonces nosotros no somos América. Y me refiero a nosotros desde México hasta la Patagonia. Y esa es lo que el presidente representa para todos los países de la patria grande. Este hombre que se atreve a decirle a Biden, ¿qué crees, chato? Por aquí no va. Si le quieres llamar Cumbre de las Américas, invita a todos. Que haya uno o dos que se excusen y que digan que no, eso no significa que tú no les hayas extendido la invitación. Obviamente, el presidente Andrés Manuel no es como el baboso de Fox que le dijo a Fidel, come si te vas. Al contrario, él saca pecho por todos los presidentes, todos los mandatarios, todos los países y obviamente los pueblos de cada una de las naciones que conforman América, desde la puntita más alta de Groenlandia y Alaska hasta el fondo de la Patagonia. ¿Por qué? Porque todos somos América. Y las Antillas y el Caribe también son América. Y Venezuela, aunque le duela. Entonces me parece que es una postura muy valiente, muy López Obradorista. No falla. ¿Por qué? Porque hay que redignificar a los pueblos. Y como decía Lina, esta idea colonial que se tiene por parte de los poderosos, pues es, yo dicto quién viene a mi fiesta, y no, señor, la fiesta la organizamos todos para todos. Entonces me parece que el presidente está muy en su papel de líder regional, de líder de pues toda la América Latina, de México hasta la Patagonia, y a mí me parece que es lo más digno, y oponerse por primera vez a un presidente norteamericano que tiene buenas formas, pero también el anterior que tenía otras formas, pues también el presidente le fue poniendo los hasta aquí que eran necesarios, porque el mundo ya no puede seguir tolerando que un solo hombre, representante de un solo país, dicte la política y la forma de hacer gobiernos y democracias según su propia visión del mundo. Entonces a mí me parece que es una postura digna de aplaudirse, además, y que pues la mayoría de las personas en México nos quitamos el sombrero, y como dijo el presidente, ya se acabaron los tiempos de ponernos de rodillas ante el poderoso, porque ya no queda, ya no es la visión que se necesita, y hoy por hoy el presidente se convierte
en este líder regional que tanto necesitaba América Latina, porque pues oponérsele a un presidente gringo nunca ha sido fácil, pero la verdad que sí es un honor estar con Obrador. Mi querida Alina Duarte, ya salieron los corresponsales o las corresponsales mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos a decir que no ven factible esta situación por todo lo que está en juego, ¿no? La relación Estados Unidos-Cuba, la relación Estados Unidos-Venezuela, la relación Estados Unidos-Nicaragua y así sucesivamente. Pero muchas veces las cosas no tienen que ocurrir, pero se tienen que decir. Y creo que el presidente ha externado lo que muchos quisiéramos, ¿no? Que todos participaran, a pesar de las grandes diferencias políticas y diplomáticas que existen. Mira, claro que las y los corresponsales en Estados Unidos, especialmente de Washington, no salen de esa burbujita, ¿no? Me tocó coincidir con varios de ellos y ellas en varias coberturas durante el tiempo que estuve allá justamente de corresponsal, y pareciera que no les sale de la cabeza otra idea que no sea el imperialismo estadounidense y que el Departamento de Estado y la Casa Blanca definan las relaciones en este mundo, ¿no? Entonces, cuando algo se sale del renglón, evidentemente hay que castigarlo, hay que condenarlo, bloquearlo, hacerle la guerra y demás, ¿no? Entonces, ya nos sorprende esa postura de varios y varias analistas, periodistas desde Washington, ahí en la capital del imperio. Sin embargo, lo que estamos viendo es sumamente interesante. Yo la verdad creo que fue de las partes que más me emocionó el día de hoy al escuchar esto de la Cumbre de las Américas. A ver, la Cumbre de las Américas nace para justificar, es una reunión para justificar el ALCA, ¿no? El Acuerdo de Libre Comercio de América. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo. Imagínense, fue en el 94 en pleno Miami, la primera Cumbre de las Américas. Al final no se pone de acuerdo para impulsar, ¿no? A los pocos años, pues vienen ya estos gobiernos que se asumen de corte progresista, y hay un discurso muy importante de Hugo Chávez en el Mar de la Plata diciendo ALCA, ALCA, ¿no? Este acuerdo al carajo, ¿no? Y ahí es cuando se crea todos estos nuevos organismos de los cuales México todavía no forma parte. Yo sería muy feliz de que ese mirar hacia el sur también se trasladara a formar parte de estos organismos, como el ALBA TCP, es la Alianza Bolivariana Tratado de Comercio entre los Pueblos, la UNASUR, ¿no? Que también ha jugado roles fundamentales dentro del golpismo en América Latina y que ha sido desmantelada por los gobiernos de derecha apenas retoman el poder o avanza el golpismo en América Latina. Entre otros tantos. Cuba en su momento dijo que seguiría participando si se le invitaba, en algún momento se le invitó y participó, sin embargo no ha sido la constante, y cuando fue el momento más tenso del golpismo, si no mal recuerdo 2018, en contra de Venezuela, pues justamente la derecha dentro de el ALCA, dentro de estos gobiernos, ¿no? En América Latina, deciden retirarle la invitación a Venezuela. En el caso de la OEA, no solo Venezuela se retira, sino que hoy tenemos a un representante en la OEA de Juan Guaidó, que no representa a nadie y que ahí está sentado ante la OEA. Entonces, obviamente las cosas han cambiado. Estados Unidos ya no tiene la hegemonía, ni es aquel que va dictando la doctrina Monroe a diestra y siniestra. Ya las cosas han cambiado en el mundo. Ahí vemos lo contraproducente que fue para Estados Unidos y sus siervos, ¿no? De la OTAN, sus paleros, la guerra en contra de Rusia les está rebotando en la cara. Estuvieron provocando y provocando y provocando, y ahora que está en la guerra no solo abandonaron a Ucrania, sino que les está rebotando los precios e incluso el dólar está perdiendo frente al rublo. Hoy lo que dice el presidente Andrés Manuel es maravilloso, decir todos están invitados, ¿no? Todos tienen que estar invitados porque tenemos que hacer así las cosas, ¿no? Estados Unidos ya no tiene la hegemonía, palabras más, palabras menos, eso es lo que está de por medio. Yo lo celebro bárbaramente, ¿no? Incluso también anunciar en ese contexto. La Cumbre de las Américas se desarrolla la primera semana de junio y cada año, desde hace no más de 10 años, se desarrolla una contracumbre que se llama la Cumbre de los Pueblos, ¿no? En la misma ciudad en donde se desarrolla la Cumbre de las Américas, organizaciones, las más importantes en este caso de Estados Unidos, han llamado a esta cumbre, y puedo anunciar en exclusiva aquí en Sin Censura que me han invitado como ponente. Va a haber un foro llamado Democracy for Who, Democracia para quién, en el cual voy a participar ahí en la Cumbre de los Pueblos en Los Ángeles ahí en junio, así que estaremos cubriendo la Cumbre de las Américas pero también la Cumbre de los Pueblos, diciendo ya basta a ese intento de hegemonía estadounidense que ya no existe más.
Pues qué importante tu presencia en estos eventos, querida Lina, y por eso también estamos muy orgullosos de que formes parte de esta familia, querida Lina Duarte. Por cierto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, en tus cuentas de redes sociales independientes, Alina? Claro que sí, muchas gracias, Vicente. Pues también gracias al espacio y gracias a lo que ha implicado Sin Censura para difundir estas posturas también críticas en México y en América Latina, que también sé que mucha gente nos está viendo de otros lados. A mí me pueden encontrar en Twitter como @AlinaDuarte_, en Instagram @AlinaDuarte, en Facebook.com/AlinaDuartePeriodista y también en mi canal de YouTube. Y bueno, en Los Ángeles tenemos dos visitas, nos vemos el 14 y 15, vamos a ir con el Fisgón ahí a hablar con los y las paisanas también en Los Ángeles, y luego en junio ahí a la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos. Y te mando un abrazo, Vicente, a ti, a todo el equipo, al auditorio, a mi comadre Laura, a todos y todas las que están también ahí en el chat. Te busco después del programa, querida Lina, para comentarte algo de la gira por Centroamérica, al pendiente para conversar contigo. Licenciada Laura Ceballos, hay que también invitar a la gente para que te vea, te busque, te lea en las diferentes plataformas y en los diferentes espacios en los que participas. Muchas gracias, Vicente. Y sí, estoy, pues ya saben, siempre con la alegría y la responsabilidad de hacer pues una participación que le ayude a la gente a entender del abugañol al español. En Sin Línea MX, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, haciendo análisis, vamos a estar revisando esta ley electoral que se propuso artículo por artículo, para que todo el mundo sepamos de lo que se va a tratar, que no nos confundan con tantos términos. Y estoy, ya saben, en Sin Línea MX, en el Twitter soy @CeballosLaura, en el Facebook Laura Ceballos, y pues los invitamos a que hoy a las 8:10 de la noche nos acompañen en Sin Conservadores con Chato Carrión, Eric Gutiérrez y Pepe Arias, pues siempre hablando de lo que a nosotros nos parece relevante, que es esta cuarta transformación. Muchas gracias, Vicente. Te agradezco, Laura, te agradezco, Alina. Estamos al pendiente y nos vemos el próximo lunes en otra mesa de diálogo como esta, o cuando la merite la noticia. A ti te espero, como siempre, en Sin Censura Nocturno. Querida Alina, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hidalgo, y saludo al maestro Daniel Marmolejo para que nos dé su visión de lo que está ocurriendo por allá. Daniel, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Querido Vicente, Toño, queridos amigos de Sin Censura, muy contento, Vicente, de poder estar contigo e informarte de justamente este frente electoral que significa acabar con 93 años de PRI, el estado de Hidalgo, con una repercusión muy importante en los últimos días, tras las encuestas que señalarían que el candidato Julio Menchaca al momento tiene 51.4% de preferencia sobre su adversaria, Carolina Vigiano, quien tendría 25.9% y en claro descenso también. Es decir, que mucha gente que esté en el PRI pudiese decididamente darle la espalda a este partido, priistas históricos, ¿no? Gente que pues siempre ha votado por el PRI, y darle también votos al candidato Julio Menchaca. Y bueno, Vicente, el día de ayer causó revuelo la presencia del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, que como tú bien señalas, fue aclamado por la gente. En los mítines le gritaron: presidente, presidente, presidente. Nos hizo recordar lo que se coreaba siempre con Andrés Manuel López Obrador en distintos momentos de la historia de México. Significa que trae mucha fuerza a celebrar. Yo imaginaba que se iba a aparecer en algún momento y lo hizo justamente el día de ayer. Y bueno, pues los mítines fueron saturados de gente. De hecho, todos han estado con una amplísima participación a reventar, y la oposición pues quiere jugar un poco de forma malévola, pues señalando a Carreo y hasta fabricándole un supuesto gabinete al candidato, pues que él ya rechazó, ¿no? Él ha señalado, y esto es muy importante decirlo,
que no va a actuar absolutamente en contra de la gente. El mensaje de Julio Menchaca es un mensaje integrador, es un mensaje donde se dirige a los trabajadores, ha estado presente los sindicatos, los evidentemente electricistas que siempre han estado en la lucha con Andrés Manuel López Obrador en décadas, desde el desafuero. También han estado presentes trabajadores de Pemex que estarían del lado de la transformación, porque sabemos que se ha generado un movimiento interno dentro de la refinería de Tula que buscaría el restablecimiento de condiciones adversas al proceso de incremento en la capacidad productiva al 100% con menor personal, tratando de generar con esto pues encono, ¿no? Algo que también me llamó mucho la atención pues es la presencia de la diversidad sexual, la presencia de los campesinos, que ha sido más del 30% de la población en Hidalgo es de origen rural e indígena. Entonces también hemos podido ver estas expresiones. Ha tenido reuniones con empresarios, ha tenido reuniones con empresarias, mujeres de Coparmex. Hoy en la mañana tuvo una reunión con los alumnos del TEC de Monterrey. Es decir que Julio Menchaca está aglutinando con una gran visión y con una capacidad de transformar al Estado que muchísima falta le hace, querido Vicente. Esto es en términos generales, destacando algo también que es fundamental en este momento. Hay un mensaje de paz, de participación política, pacífica, electoral, que creo que es necesario estimular el mensaje de paz en el estado de Hidalgo. Así es. Oye, y mientras Marcelo Ebrard es coreado presidente en Hidalgo, ¿qué soberbio, hasta envalentonado, Ricardo Monreal? No sé si ya escuchaste sus declaraciones, Daniel Marmolejo, que el presidente tendrá que escoger uno de sus tres candidatos para que se enfrente conmigo. A ver, palabras más, palabras menos. Vamos a escuchar las declaraciones de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena y el presidente de la Junta de Coordinación Política ahí en el Senado de la República. Bienvenido. Me parece que el presidente tiene una opinión y el presidente prácticamente lo empujó. Es una buena noticia para él. Está la gobernante de la Ciudad de México, está el secretario de Relaciones Exteriores y ahora el secretario de Gobernación. Entonces tendrán que escoger uno de ellos para que se enfrente conmigo. ¿Cómo ves la soberbia de Ricardo Monreal? Me imagino que enojado porque el presidente el viernes no lo mencionó en la lista de presidenciables y en algún momento, pues, como lo hemos platicado aquí en Sin Censura, Daniel Marmolejo le dio un espaldarazo importante a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, frente a legisladores y legisladoras de la coalición Juntos Hacemos Historia. Vicente, el presidente está manejando sus fichas, como regularmente se menciona en el ámbito de la política, y lo hace desde luego con el conocimiento de todos los perfiles que él obviamente ha presentado como posibles candidatos. No significa que todos lo vayan a hacer, pero habrá que esperar el momento. Pero las elecciones ya se anticiparon desde el fervor ciudadano de este proceso electoral que evidentemente puede generar un impacto muy grande para que en el 2024, como lo señaló el presidente de la República, van a aplastar a la oposición. Esa fue su palabra. Entonces, aplastar a la oposición significa también cómo se decantan las estructuras políticas y los personajes. Y lo que hemos visto en un gran sentido es ese juego, pues no sé hasta qué punto pernicioso o morboso o muy personalizado de Ricardo Monreal, queriendo establecer su propio juego, su propio dominio. Es una característica de nuestro sistema político el que hay mucha personalización del fenómeno en los congresos.
y más cuando ha sido presidente o coordinador parlamentario de Morena, o cuando has presidido la Cámara de Diputados, se vuelven figuras importantes. Y además, Monreal ha funcionado también para apaciguar los climas contradictorios de un lado y del otro, no solamente de un lado. Le ha dado su coba al PRI, le ha dado su coba al PAN, ha sacado a Eduardo Medina Mora por la puerta de atrás sin ningún juicio. Él es parte de los que impulsaron el triunfo en la terna de Alejandro Gertz Manero. Es decir, que él ha sido un personaje artífice dentro de la Cámara de Senadores. Ha impulsado, desde luego, también la reforma del presidente, pero tiene muchas contradicciones desde el momento en el que quiso ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y no lo consiguió. Y desde luego, cómo alineó Ricardo Monreal pues sus fichas en la Ciudad de México con opositores a compañeros históricos del partido, que permitieron pues la llegada de jefes delegacionales y de otras figuras totalmente negativas y opuestas. Es decir, en la delegación que antes era la delegación Cuauhtémoc, que ahora es la alcaldía Cuauhtémoc, él se las cobró porque él fue alcalde de la Cuauhtémoc, recordémoslo, y se la cobró con una imposición a través de un juego político que terminó sacando pues a Morena de esta posición tan importante. Es increíble. Pero fíjate cómo es el poder político. Es increíble que la jefatura o la alcaldía en donde vive el presidente de la República no pertenece a Morena. O sea, este es el juego de Ricardo Monreal, y obviamente él tiene muchos anhelos de ser presidente de la República. Yo creo que aquí es en donde entramos ya en el terreno psicológico de los personajes. ¿Hasta qué punto los políticos llegan a proyectar un escenario de sí mismo personificando el ideal máximo de la representación política popular, como es la silla presidencial, esa posición? Monreal aspira a ser presidente de la República. Evidentemente, la presencia, como señalábamos nosotros, del canciller Marcelo Ebrard, confirma, además de darle el apoyo a Julio Menchaca, sus aspiraciones políticas por la presidencia del país. Claudia Sheinbaum, naturalmente lo mismo, y aunque ha sido una figura, digamos, bastante atemperada, pero con muchos juegos en los hilos políticos, el secretario de Gobernación también. Me han reclamado, y con razón, muchas personas que en un programa no mencioné a Noroña. ¿Y por qué se me escapó Noroña? No porque me caiga mal, como pudieran pensar, para nada. Noroña me parece uno de los mejores legisladores que tiene nuestro país. El único problema que yo veo en la presencia de los candidatos es la necesidad, que para mí lo es, de haber sido un gobernante de alguna entidad, de alguna alcaldía, porque esto garantiza algunas cuestiones que tarde que temprano van a generar positivos y negativos. La administración pública, Vicente, es manejar dinero, es manejar personal, es manejar programas y proyectos, es mantener una relación con cientos o quizás miles de trabajadores. Esto es una cuestión ineludible en el tiempo actual, y que Andrés Manuel López Obrador, para ser presidente de la República, fue gobernante de la Ciudad de México, y antes también lo quiso ser de su estado Tabasco. Es decir, había una comprobación de su trabajo en la administración pública. Y aquí las aspiraciones no se acaban. Monreal fue gobernante en Zacatecas, ahora su hermano lo es. Ellos ya son de una tendencia feudal, la verdad, es así. Y en el caso de Adán Augusto, pues viene naturalmente del gobierno de Tabasco, que no concluyó su proceso para poder integrarse a las filas del presidente de la República. Y Claudia Sheinbaum lo es, y Marcelo Ebrard lo fue, y también tenemos los enormes problemas que a un año de la línea 12 se están en tribunales estas causas que son muy, muy delicadas. Entonces, el tamiz para poder ser, creo yo, un aspirante a la República, además de ser un extraordinario parlamentario, que qué bueno, también requiere esa condición, pero eso es mi pensamiento. No significa que nadie más lo pueda intentar, como por ejemplo Rocío Nale, que pudiera decir, bueno, a mí me interesa, ¿no? A lo mejor a ella le interesa Veracruz, no lo sé, pero es una posibilidad también.
luchar por, en el terreno de la política, por una aspiración presidencial. No veo muchos más, ¿eh? Integro desde luego al compañero, como él le dice, compañero presidente, al compañero Gerardo Fernández Noronha, porque es, a mi juicio, el mejor legislador que hay en este momento. Obviamente hay que contrastar otro aspecto también en el ámbito legislativo, que son las iniciativas que presentan los legisladores. Es allí donde proyectan sus ideas y que tienen que ver con reformas a la Constitución. En tanto, pues muchos pueden estar abonando y abonando y abonando iniciativas, otros están en un debate parlamentario. Son muchos matices los que tiene, pero Monreal trae una disputa ya muy casada, Vicente, de tiempo atrás, trae una consigna familiar, personal muy fuerte, la ambición al poder, ya fue doblemente gobernante, tanto de su estado como también lo ha sido de la alcaldía Cuauhtémoc, ha sido diputado de muchos partidos, ha sido, bueno, fue priista, gobernador por el PRD, Vicente también estuvo en el PT como coordinador parlamentario, también ha estado en Movimiento Ciudadano y también ha estado en Morena. O sea, ha sido todo un manejo político impresionante, pero pues que también tiene sus asegúnes. Qué bueno que genere este reto, ¿eh? Ahora veámoslo en otro contexto, Vicente. Qué bueno que se rete y qué bueno que quiera retar, porque puede abrir también un debate que es necesario y que no va a polarizar necesariamente, pero que puede tener argumentos para contrastar el potencial de los legisladores, y perdón, el potencial de los candidatos a la presidencia. Oye, Daniel, y para cerrar, el presidente este fin de semana, en el marco del Día del Trabajo, dijo que en el 2024 van a seguir ganando los juegos y por paliza. Déjame, estoy buscando sus declaraciones para no poner palabras que no van, pero me llama mucho la atención, perdón, compañeros, no entiendo, disculpen ustedes, perdón. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del primero de mayo, el Día del Trabajo, vamos a seguir ganando los juegos por paliza, dice el presidente. Ah, me están avisando el equipo de producción que tenemos las declaraciones. Si gustas, Daniel, las vemos y las escuchamos y cerramos con tu reflexión, tu análisis, porque creo que la gran pelea en el 2024 no será de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, Verde, PT, hacia la oposición MacPrianredé, sino que será todo. La gran pelea será al interior de la coalición por los grandes personajes que aglutina la coalición gobernante y la falta de cuadros, de personajes de peso en la oposición totalmente derrotada. Esto fue lo que dijo el presidente. Además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña, que no solo es la recta, sino curva y escurbol y otras pichadas que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando. Sí, vamos a seguir ganando los juegos por paliza. Y que estamos muy contentos de estar aquí. Del presidente, mi querido Daniel Marmolejo, en la refinería Olmeca, allá en Tabasco, donde se comprometió a no reelegirse y asegura nuevamente que ya hay un relevo generacional, como lo había señalado ya en Palacio Nacional, en referencia directa a precisamente a Andrea Chávez, amiga de este espacio Sin Censura desde antes que se convirtiera en diputada, puesto que hoy la tiene posicionada a esos niveles. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿cómo ves las declaraciones del presidente? Creo que no exagera. Tu reflexión para cerrar.
Querido Vicente, queridas amigas y amigos, qué importante evento y qué categórica reflexión del presidente, porque corresponde, Vicente, con una encuesta que es de líderes globales, ¿sí? Por parte de Morning Consulting Political Intelligence. Este grupo de análisis ubica al presidente López Obrador con un 71%, mientras que al presidente Modi con un 77%. ¿Por qué mencionar y reflexionar sobre las palabras del presidente? El presidente López Obrador, aunque muchas cosas no se pudieran concretar en su gobierno, va a dejar los pilares de una potencia media que no existía en México antes de que él llegara. Logró restablecer y resetear el sistema político, al grado de que pues, están terriblemente angustiados y contra la pared los opositores. Ciertamente, la reflexión del presidente respecto a que el problema va a estar de este lado de sus partidos y de la coalición, que del otro lado, significa que del otro lado van a estar promoviendo personajes como Ricardo Salinas Pliego, le van a estar tocando la puerta para que pueda ser candidato. Claudio X González pudiera ser también su candidato a la presidencia. Considero que también pudieran estar moviendo algunas otras fichas como la de Lorenzo Córdoba. Es decir que, pero si te das cuenta, es mover necesariamente contra opositores que no alcanzarían ni siquiera el 14% que tuvo la izquierda en otros momentos hace más de 20 años, cuando no alcanzaba el triunfo luego del fraude del 88 que fue evidente. Es muy importante además el señalamiento del presidente frente a la clase trabajadora, que es algo que yo he sentido, le ha faltado todavía integrar más y terminar de fortalecer. Había líderes sindicales, líderes electricistas, estaban los trabajadores de todo el proyecto de la refinería, quienes aclamaron al presidente. Esta fuerza trabajadora ha hecho, creo yo, mucha falta, querido Vicente, en el proyecto de la Cuarta Transformación, porque era necesario a muchos de ellos que combatieron durante todos estos años contra el neoliberalismo, integrarlos en el juego político. No nada más significa la toma de nota de algunos dirigentes, el proceso democrático que se ha promovido, sino tener al trabajador enfrente, pero de forma organizada, como se dio este día primero de mayo del 2022. Es histórico, porque va a ser necesaria la fuerza trabajadora para continuar en una segunda etapa con el impulso de todo lo que el presidente López Obrador ha generado para entrar a un proceso de desarrollo económico-social, en donde los sindicatos, los trabajadores, en general, la gente que se ha dedicado a trabajar por el bien propio, el de sus familias y el de la nación, recuperen la posición de tener una economía que les permita vivir, Vicente, vivir. Ciertamente, y no hay que dejarlo a un lado, pero para nada, el incremento, desde luego, en el salario mínimo, como se le ha llamado históricamente. Estos incrementos que han sucedido en la frontera y en todo el país. Pero la clase trabajadora se hace necesaria hoy porque el presidente López Obrador le va a dejar al próximo, al sucesor, sucesora, le va a dejar los pilares de una potencia media que habrá que desarrollarse en el terreno industrial, Vicente, para fabricar los vehículos mexicanos, para fabricar los aviones mexicanos, para fabricar las computadoras mexicanas, para fabricar el litio y las baterías para los vehículos mundiales. Necesitamos ese potencial. Tenemos ya números negros por más de 8 mil millones que ha obtenido la Comisión Federal de Electricidad. Es el momento de que CFE haga la recontratación laboral de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Es el momento, porque necesitas todo este potencial pues para mandar a la goma Iberdrola y a todos estos neoliberales. Aquí se les acabó el pastel a las empresas españolas, a las empresas saqueadoras. Se les acaba el pastel y se les tiene que acabar el pastel a los saqueadores canadienses de las minas,
y a las empresas chinas que también vienen por el litio, como Ganfeng. Necesitamos entonces este potencial, y el mensaje de ayer no solamente es aplastarlos, que va a suceder, sino impulsar el gran proyecto industrial de México hacia el siglo XXI. Y necesitamos más ingenieros. Aquí, antes de acabar con los institutos de investigaciones, hay que resetear también los institutos de investigaciones, pero no desaparecerlos, porque es más fácil ver un instituto de investigaciones de manera directa como pueblo, que pone atención, que si se integran solamente a CFE o si se integran a Pemex y se diluyen y no los vemos. Los centros de investigación son los centros de la gente pensante que tiene que interactuar interinstitucionalmente y que evitarían que termináramos nada más comprando tecnología. Y en ese sentido, la hazaña de la refinería Maya Olmeca, que se está haciendo esta gran refinería en el sureste de México, requiere otro factor, Vicente. Todo esto fue armar una refinería con empresas extranjeras, con contratos de 10, 15, 20, 30 años, no lo sé. Pero aquí es una cuestión armarla y otra cuestión es tener la tecnología para no depender de ello. Por eso aplastar significa el inicio del gran proyecto de desarrollo científico-técnico-industrial de México para el siglo XXI. Esa sería la gran hazaña, y ahí es en donde yo quiero escuchar el discurso de Marcelo, el discurso de Noroña, el discurso de Claudia, el discurso de Adán Augusto, el discurso de Monreal, el discurso de Rocío Nale, de quienes tengan que ser los candidatos. Pero hablemos de verdad, Vicente. Por eso yo propongo, y le voy a insistir al presidente sobre este tema, que la Secretaría de Economía se renueve, y que en la Secretaría de Economía cambie por lo pronto el letrero Secretaría de Economía Social, porque la economía la hace el pueblo, la hace la gente, la economía es de todos, y mientras nada más sea una economía popular, no vamos a tener el desarrollo de modelos económicos para, como le dije al presidente, y lo insistiré 1,000,000 de veces, y 2,000,000 de veces, y 3,000,000 de veces, necesitamos el desarrollo cooperativo en todos los lugares donde hay infraestructura del Estado. Entonces, ya hablaremos de México como potencia, Vicente, y hablaremos de justicia social. No solamente es poner infraestructura para que vengan los extranjeros, como siempre lo hacen, hacer inversiones y tomar el control, y volver a los indígenas maleteros, volver a los indígenas operadores de segundo nivel. No, necesitamos ser dueños también de los proyectos colaterales. Por eso la Secretaría de Economía se tiene que llamar Secretaría de Economía Social, y por eso el gran impulso que aplastaría en las elecciones a la oposición no solamente es para ganarles, sino es para transformar con todos los pilares que dejaría Andrés Manuel López Obrador a su sucesor. Qué interesante tu reflexión y tus propuestas, querido Daniel Marmolejo. Como siempre, yo comprometido también, como tú lo eres con Sin Censura, para que la audiencia, esta audiencia diferente, inteligente, vaya y apoye 4A República, que vaya y apoye tu cuenta en Twitter, que vaya y apoye lo que hagas y lo que hagamos, mi querido Daniel, porque tenemos una llamada pendiente más al rato. ¿Por qué no cerramos precisamente con esa invitación para que amor con amor se pague, Daniel? Vicente, muy agradecido, porque este es el medio Sin Censura que verdaderamente tiene una enorme repercusión en el análisis crítico y en la construcción de un pensamiento positivo para nuestro país. 4A República en YouTube, donde están todos sus amigos. Desde aquí le mando un saludo a Joaco Ortega, quien ha abandonado el hospital para tomar un proceso de recuperación que puede ser prolongado. Desde aquí todo nuestro cariño a Joaco Ortega, luego de este tremendo episodio cerebrovascular que lo ha afectado, pero que deseamos su restablecimiento gradual, progresivo y necesario, porque él es un baluarte para nosotros. Y en Twitter, querido Vicente, Homo Ex Novo, agradeciéndote siempre la oportunidad de compartir contigo. Aquí estamos, Vicente, al pie del cañón, vamos a seguir luchando y ojalá se logre el 6 de 6, vienen elecciones el próximo año, el presidente va hacia el Centroamérica, Alina Duarte, la gran Alina, la escuchaba reflexionando sobre la cumbre de las Américas en 2005, el presidente pues ya
difunto de Venezuela, Hugo Chávez, señaló: nosotros, refiriéndose a los presidentes, dice, vamos de cumbre en cumbre y nuestros pueblos van de abismo en abismo. Pues hoy México puede ver el mundo distinto. México camina en un paso ascendente hacia la cumbre. Muchas gracias, Vicente. Gracias a todos. Te mando un abrazo, Daniel. Te llamo más tarde para echar la platicada, el querido. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.